La motilla del azur es el mejor representante de una tipología de yacimientos arqueológicos que fueron singulares dentro de lo que denominamos Edad del Bronce, que, bueno, en el cual destacan estas motillas que recibieron su nombre, puesto que su abandono generó unos característicos montículos de forma cónica que destacaban dentro de la llanura manchega. Si me acompañáis, vamos a poder descubrir diferentes sectores y zonas dentro de este enclave tan fascinante y tan emblemático como es la Motilla del Azur. Grosso modo, la Motilla del Azur podemos delimitar dos grandes sectores. Por un lado, la fortificación, el sistema defensivo, formaba una serie de muros concéntricos en torno a la torre central, que sirvió para controlar, proteger y defender una serie de bienes esenciales para los pobladores de la Edad del Bronce, mientras que al exterior se encontraba el área del hábitat, donde se ubicaban las casas, las viviendas de estos habitantes de este periodo.
Vamos a acceder hacia el interior por una de las entradas que estuvieron habilitadas para el yacimiento, además con un recorrido muy particular como el que se puede efectuar hacia su interior. Destaca esta puerta en forma de codo por el giro que se realiza en su recorrido, que permitía controlar y proteger el acceso hacia el interior. Es una solución la cual nos evitaba la entrada directa, rápida y en bloque hacia el conjunto defensivo. Nos emplazamos en el recinto fortificado de la Motilla, donde permitió la defensa, la protección, pero también el control y gestión de recursos y bienes que fueron esenciales y críticos para estas gentes del bronce. Entre ellos destacan estos depósitos, estos silos que tenemos aquí delante, que permitieron el almacenamiento de grano durante la ocupación. Fundamentalmente cereales, tipo trigo, cebada, aunque también algunas legumbres, leguminosas, que sabemos que cultivaban y almacenaban a través de estos dispositivos. El almacenamiento de grano pues, fue prioritario para esta sociedad de la Edad del Bronce. Thank you.
Ergo, la función que cumplimentó esta motilla cera hace 4.000 años fue la de defender, proteger, pero también controlar y gestionar recursos como almacenamiento del grano, áreas para el establecimiento ocasional de animales domésticos, zonas productivas con hornos, despensas, habitaciones para almacenamiento de productos elaborados, pero sobre todo el acceso, el abastecimiento de agua subterránea a través de un pozo que es la estructura hidráulica más destacada de este yacimiento arqueológico. Otro de los elementos llamativos de esta fortificación es la gran cantidad de espacios laberínticos, pasadizos, recovecos que forman parte del mismo. Los diferentes sistemas de circulación por el mismo destacan por la estrechez y por las formas tan heterogéneas que presentan en su concepción y que configuran, bueno, pues un yacimiento tan representativo como esta motilla de la zona. Nos emplazamos en la torre central desde la que les permitió el control y vigilancia de todo un entorno que además presentó una serie de recursos que fueron prioritarios para esta sociedad, en la cual por ejemplo destaca pues esa vinculación con el río Azuer, que es el que ofrece el apellido a este yacimiento arqueológico. Sin duda alguna, la joya de la corona dentro de este enclave es esta estructura hidráulica, este pozo, situado en el sector oriental de la fortificación,
que permitió el abastecimiento de agua de forma continua a través de una excavación en la cual, bueno, pues llegó a superar los 20 metros de profundidad y que les permitió el acceso a este recurso tan valioso, tan fundamental como es el hídrico.